¿Cuándo nos han dicho que los sentimientos hacia un objeto, una persona que alguien más posee, nos pueden llegar a hacer cometer un crimen o incluso envenenar nuestra alma? ¿Qué onda, amigos de YouTube? Mi nombre es Dark Bullet. Hoy voy a hablar acerca de lo que es el sentimiento de la envidia, mi opinión acerca del sentimiento de la envidia, qué significa la envidia y sobre todo, como cada video les digo, vamos a partir desde cero para dar esta opinión. Así que comenzamos con este video. Bueno, amigos, bueno, voy a hablar de lo que es la envidia. Envidia es ese sentimiento cuando una persona cercana a ti, una persona incluso que no conoces, tiene un objeto o esa persona que tanto te interesa a ti hasta el punto de ser enfermizo está con esa persona. Eso es envidia, cuando tú deseas un objeto o persona ajeno con tanto. ¿Por qué tenemos envidia? Bueno, ¿por qué tenemos envidia? Envidiamos a las personas que tienen incluso un mejor estilo de vida que nosotros. Envidiamos a las personas que tienen una mejor vida que nosotros. Envidiamos a las personas que tienen incluso un mejor cuerpo que nosotros. ¡Ah! No se crean. Envidiamos a las personas que tienen, en este caso, una pareja mejor que nosotros, o que nosotros consideramos mejor que nosotros, o incluso envidiamos a las personas que tienen a la pareja que tanto deseamos nosotros, ¿no? O sea, en este caso, mujer o hombre. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede eso? Eso es algo común entre los seres humanos, en la envidia, el saber que las personas tienen una vida que tú deseas, o a lo mejor tú ya pasaste por eso y no sucedió lo mismo con tu vida. A lo mejor puede pasar también que las personas, en este caso, estén metiendo cizaña en una relación, ya que envidian la relación entre dos personas. Eso también puede ser envidia, ¿no? No sé si se le llama envidia totalmente, pero es un tipo de envidia. Porque, miren, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres son las más envidiosas, cara. ¿Por qué son las más envidiosas, cara? Porque simple. Las mujeres envidian todo. Se envidian el cuerpo que tienen, se envidian la pareja que tienen, se envidian los vestidos que tienen, se envidian los zapatos que tienen. Las mujeres son las más envidiosas en este caso, en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellas son más críticas a la hora de ser superficial. Por ejemplo, nosotros los hombres, lo único que podemos envidiar de otro hombre, tal vez sea la pareja, claro, lo material, lo que sería en este caso un auto, algo, no sé, el cuerpo, también se envidia entre los hombres el cuerpo, claro, a la hora de hacer ejercicio. Existen diferentes tipos de envidia, como les dije, puede ser envidia de fama, puede ser envidia de pareja, puede ser envidia de dinero, puede ser envidia de lo material e incluso hasta lo espiritual. ¿Sabes qué? Se ve más calmado que yo, está mucho mejor que yo, me va mejor que a mí, porque yo no puedo ser como él. Ese cuando tú ya preguntas ese por qué yo no puedo ser como esa persona, es cuando ya tú ya tienes ese sentimiento de envidia dentro de ti. Así de simple. Sí, sí me he dado cuenta que ciertas personas de aquí me envidian mucho. Eso es lo que me he dado cuenta en cada video, me he dado cuenta de que alguien de aquí me envidia demasiado y siempre me está cagando el palo. Según él, tú no puedes sostener una conversación conmigo. No te envidia nadie, imbécil. Nada te envidia, ¿eh? Yo tengo mi propio pedo para envidiarte algo, así que no tengo nada que envidiarte, ¿ok? Cállate los hijos, por favor. Mira, si tú hago un desmadre a mi video de edad, es porque simplemente respeto tu imbecilidad, tu idiotez, tu hipocresía, e incluso respeto tu mediocridad. Por eso no te hago, pero tú me tienes envidia, es claro, yo tengo fama, tú no tienes nada. Tú eres un pequeño imbécil con unos lentes de hippie y un celular chafísimo, pero yo tengo que... A mí me conoce la gente de una banda de rock, a mí no te conoce nadie, pero me dice. Cuando menos a mí me miran en la cara, no como a ti que estás detrás de una máscara. Eso debería darte vergüenza, ¿sabes? Es muy infantil. Si lo sabías, esto es para cubrir mi identidad personal. No es para ir a una fiesta de disfraces o algo. ¿Pero qué le voy a decir a un pendejo como tú que no entiende? Un pelmazo como tú no entiende lo que es una máscara, ¿verdad? Ya basta, lo mismo de todo el tiempo, ya estuvo con ustedes dos. Y les digo, empezando por ellos dos, envidian uno al otro. ¿Qué se puede envidiar? Por ejemplo, las mujeres pueden envidiar el trasero de otra mujer, ¿sí? El físico, como les digo, el físico es el que más envidia entre un hombre con hombre, un hombre con mujer. Es lo que más envidia. La fama también es envidia,
lo material también es envidia. El instituto de la envidia, simplemente, amigos míos, se puede eliminar siendo conforme con lo que tú tienes, con la vida que llevas, con tu pareja, con lo material, lo espiritual, sobre todo tú mismo. Tienes que estar conforme con lo que tienes. Teniendo eso en cuenta, no vas a sufrir envidia para nada. Personas te van a envidiar a ti, a lo que vea que tú estás feliz. Tampoco no es cuestión de que tú causes envidia en las personas, pero tú también puedes llevar una vida tranquis, pero sin que la gente, sin envidiar a nadie. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Estoy en mi opinión de la envidia. La envidia es mala, la envidia mata, la envidia hace cometer crímenes atroces, pero también eliminándola, siendo conforme con la vida que tienes, llevándola tranquilamente y sobre todo siendo una buena persona. Ese es mi consejo. Como cada video les digo, amigos, lo mejor que pueden hacer es compartirlo en sus redes sociales y darle nuestro pulgar arriba, ir al canal, suscribirte con este botón que dejo aquí, ver el demás material que tengo para mostrarte, que es muy bueno. Las secciones están muy buenas. También, por favor, tengo que pedir que sigas las redes sociales del canal, están aquí abajo en la descripción del video. Y sobre todo, por favor, te pido que dejes tu opinión sobre la envidia aquí abajo también en la caja de comentarios, te lo voy a agradecer mucho. Un abrazo a las personas que me siguen, amigos, que saben mi nombre. Nos vemos en el siguiente video.